Hola amigos y bienvenidos a mi canal Plantando Fácil. En este video hablaremos del cactus más representativo de México y el mundo, el Echinocactus grusoni, también conocido como asiento de suegra, barril dorado, cactus erizo, bola de oro, entre otros. Son del género Echinocactus y su pariente más cercano son los Ferrocactus. A estos se les denomina vulgarmente como cactus barril y son endémicos de México desde Tamaulipas hasta el estado de Hidalgo. Es uno de los más populares y se comercializa en casi todo el mundo. Se considera raro y gracias a esto está catalogado como especie en peligro de extinción en su hábitat. Su forma de propagación más común es por medio de semilla. Estos bellos y espinosos cactus son de forma globular. Por lo regular son solitarios, aunque pueden salir lijuelos por los costados. Pueden medir más de un metro de altura, pero tardarán muchos años, ya que son de crecimiento lento. Y pueden llegar a vivir por más de 100 años. El sustrato ideal sería la mitad de agentes drenantes y la otra mitad de agentes orgánicos. Utilizaré arena gruesa, tierra de hojas, un poco de humus de lombriz, ladrillo machacado, fibra de coco y un poco de carbón en trozos. También pondremos un poco de tierra de diatomeas y listo, tendremos nuestro super sustrato. Le quitamos el sustrato en el que viene con mucho cuidado. Para esto me ayudaré con estas pinzas atrapacactus. Cuando son jóvenes como este, no tienen las características costillas como cuando son adultos y solo tienen tubérculos cónicos. Tienen entre 8 a 10 espinas radiales y miden alrededor de 3 centímetros de longitud. Y las centrales, algunos 5 centímetros, muy duras y rectas, un tanto curvas hacia abajo. Hay que revisar bien sus raíces para ver si están completamente sanas. Y procedemos a la siembra. Pondré una bolita de abono orgánico que yo mismo hago. Me gusta mucho cuando comentan, así que comenten si quieren que les enseñe el procedimiento. Con un palillo meteremos el sustrato para que todas sus raíces tengan sustrato fresco y lo aproveche mejor. Su floración es en verano, solo en ejemplares adultos. Mide entre 4 a 7 centímetros de longitud y 5 de diámetro. Se puede utilizar como planta de interior o en balcones y ventanas, pero como buena planta crasa del desierto, necesita una exposición muy soleada y que nunca baje de temperaturas de 5 grados centígrados. Cuando reguemos, debe ser moderadamente en verano, muy poco en primavera y otoño, y nada durante el invierno. Si tu planta es adulta, se puede abonar cada 15 días con un fertilizante mineral bajo en nitrógeno. Su peor enemigo es un hongo causado por excederse en el riego, llamado botrytis. Por último, si quieren poner un poco de piedritas para decorar y listo, trasplantaremos como en 2 o 3 años ya que la macetita le quede chica. Si te gustó el video regálame un like y comparte. Sígueme en mis redes sociales Facebook e Instagram. Suscríbete si no lo has hecho. Un saludo a toda la raza cactusera. Nos vemos para la próxima y chao.